Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Esa situación. Desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, Israel está en guerra con varios actores distintos que lo rodean. Según Israel, estas fuerzas alentadas por Irán buscan ahorcar al Estado hebreo a través de un círculo de fuego. Esta red, además de Irán y Hamas, incluye a Hezbollah en el Líbano, a las milicias en Siria e Irak, a los hutíes en Yemen y a los remanentes terroristas en Cisjordania. Mientras la guerra se extiende a numerosos frentes, se espera un ataque inminente de Israel contra Irán en represalia por el lanzado por Teherán el martes de la semana pasada. Desde la capital iraní nos informa la corresponsal de Radio Francia Internacional, Catalina Gómez. La plazoleta en Gelab por Revolución de Teherán está adornada con una pancarta donde se ve un panorama nocturno de Tel Aviv. Allí se señalan los puntos alcanzados por los misiles lanzados por Irán días atrás. En el medio hay un mensaje escrito mitad en persa, mitad en hebreo. Si quieren guerra, somos los maestros de la guerra. Este mensaje lo complementan con otros carteles que recuerdan a miles de iraníes que pelearon la guerra contra Irak. Aquella fue la última vez que Irán peleó una guerra en su territorio. Desde entonces la población iraní no había sentido la amenaza de otro conflicto tan cerca como ahora. Esto sucede en un momento cuando la vida es extremadamente difícil, como lo explica Mohammed, que cambia a divisa extranjera cerca del bazar de Teherán. La vida es dura, todo es caro. Los carros son caros, las casas son caras, los arriendos son altos, todo es duro. Le pregunto qué sucedería si hubiera guerra. Bueno, aquí en el bazar tuvimos una conversación hoy. Si hay la posibilidad, no deberíamos pelear, deberíamos buscar la paz. Eso es lo que creemos y esperamos que así sea. ¿A quién le gusta la guerra? La gran pregunta en Teherán hoy no es si Israel atacará, sino cuándo lo hará y qué pasará después. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Teherán. Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.